Bueno, continuando con la descripción del procedimiento de Path Relinking, podemos decir que el procedimiento lo que hace es coger dos soluciones buenas, una pareja de soluciones buenas que se han generado por alguna meteorística, y entonces encontrar el camino entre estas dos soluciones buenas. Entonces, la idea es que en ese camino podrían haber soluciones mejores. Entonces, aquí digamos que lo fundamental es determinar cómo encontrar ese camino de soluciones. Para eso pongamos este ejemplo. El procedimiento de Path Relinking puede aplicarse para cualquier procedimiento, o sea, como una post-optimización. Por ejemplo, si del graph nosotros generamos un montón de soluciones y de ahí solucionamos, cogemos las cuatro mejores soluciones. Entonces, eso forma lo que se llama el conjunto élite de soluciones. Digamos que he generado el graph para el TSP o para cualquier otro problema. En realidad, esto se aplica para cualquier problema, ¿no? Puede ser el problema de la mochila, el problema del bin packing, el FSCP, el JSCP, el MDP, el BDP, cualquiera. Pero tenemos un grupo de soluciones buenas, ¿no?, que se han generado con algún procedimiento. Digamos que aquí tenemos cuatro. Y yo voy a encontrar el camino que hay entre cada pareja de soluciones. Para eso, aquí yo diseñé una función que me permite calcular rápidamente ese camino. A esta función le llamo Path Relinking. Entonces aquí hay que poner una solución y otra solución. Esas serían las variables. La función es fácilmente generada, ¿no? Simplemente hay estas dos soluciones que son dos listas, por ejemplo, cualquiera pareja de las de acá. Y encontramos el tamaño de esa lista para simplemente definir n. El camino al principio es la solución de partida. Digamos que hay una solución de inicio del camino y una solución de llegada, que es la solución final. Yo quiero ir desde el inicio hasta el final con transformaciones. Entonces, esta solución L1, yo le observo si es que hay una diferencia en el elemento iésimo de esa solución entre la solución de salida y la solución de llegada. Si es que son diferentes, yo tengo que intercambiar. Entonces, tengo que buscar cuál es esa posición en la cual difieren, ¿no es cierto? Y le intercambiamos. Lo que antes era la posición iésima, ahora es la posición késima. Y lo que antes era la posición késima, ahora es la posición iésima. Y le añadimos esta que hemos encontrado a este path que yo digo que es el conjunto ya que determina el camino. Y luego lo que hago es eliminar los posibles duplicados. Podría ser que aparezcan, digamos, cuando hago este procedimiento las mismas. Entonces hay que borrarles. Y también tengo que quitar la lista de origen y la lista de destino, para que me aparezca solo el camino, porque hace que, bueno, tenemos un origen y un destino, ya las he evaluado, entonces ahora quiero evaluar solo dentro del camino. Entonces le ejecuto esta función. Por ejemplo, veamos cuál sería el camino entre la función, el elemento del conjunto élite, el primer elemento y el segundo. ¿No es cierto? Estoy viendo cuál sería el camino entre esta solución y esta solución de un TSP. Lo ejecuto. Miren, ese es el camino. Es fácil observar que es cierto, tiene que ambas comienzan con un 1, el 1 no cambia. Acá en la solución de inicio había un 2, pero acá hay un 6, entonces tenemos que intercambiar este 2 y mandarle a este que estaba acá, mandarle a la posición segunda, ¿no? Entonces sería este 6 pasa a esta posición y este 2 pasa a esta posición. Me quedaría 1, 6, 3, 4, 2, 5, 1. 1, 6, 3, 4, 2, 5, 1. Luego, esta todavía no es igual a la solución de llegada, que es la de acá. Ya coincide en la segunda posición. Ahora, la tercera posición también coincide, entonces a no le cambiamos. La cuarta posición no coincide. Miren, aquí estamos en el 4 y tendría que ir al 5. Entonces, aquí tenemos que intercambiar este 4 con este 5. Y me queda 1, 6, 3, 5, 2, 4, 1. Esta todavía no es la solución de llegada, ¿no es cierto? Pero ya con un movimiento llegamos a la solución de llegada, porque tenemos el 1, 6, 3, 4, 5, el 1, 6, 3, 4, 5. Este 2 con este 4 hay que intercambiarlo, pero al intercambiarlo ya me da la solución de llegada. Entonces, este es el camino. Hay dos soluciones, digamos, intermedias para llegar a la solución de destino. O sea, yo tengo aquí la solución, esta solución era esta de aquí, digamos, la de partida. La de llegada es esta solución. Y en el camino, ¿cómo ha sido el camino?
En el camino ha habido dos soluciones. Esta solución de aquí, digamos, es una solución que está en el camino, y esta otra solución que también está en el camino. Hay dos soluciones que están en el camino. Lo siguiente sería evaluar cuál es el valor de la función objetivo en estas soluciones del camino y ver si es que alguna de estas es mejor. Cuando se realizó este procedimiento, los autores que describieron la técnica del path relinking demostraron que muchas veces en el camino entre dos soluciones buenas hay una solución todavía mejor. Eso es lo que tenemos. Ahora, claro, esto tenemos que hacer para todas las parejas de soluciones del conjunto élite, porque no tenemos dos soluciones en el conjunto élite, sino cuatro soluciones. Entonces, igual tenemos que encontrar el camino entre la primera y la tercera, entre la primera y la cuarta, entre la segunda y la tercera, en la segunda y la cuarta, y así sucesivamente. Otra cosa que hay que notar es que el camino entre una solución, por ejemplo, entre la solución élite 1 y la élite 2, no es lo mismo que el camino entre la élite 2 y la élite 1. O sea, el camino de ida no es lo mismo que el camino de regreso. Probemos esto. Entonces ahora vamos a ver cuál es el camino entre la solución 2 y la solución 1. Entonces, miren, no es necesariamente la misma. Este es el camino, digamos, backward, al revés. Ahora yendo desde la solución 2 hasta la solución 1, este es el camino. Entonces son otras soluciones. Y si nosotros quisiéramos encontrar cuáles son los caminos, digamos, entre cada pareja de soluciones élite, es fácil. Simplemente tendríamos que armar la tabla de los caminos entre la solución élite I y la élite J para todas las parejas. Cuando I varía de 1 hasta la longitud del conjunto élite y también J desde 1 hasta el conjunto élite. Y le borro duplicados porque puede ser que en el camino entre una pareja de soluciones aparezca una solución que también está en el camino de otra pareja. Y yo no necesito evaluar dos veces. Entonces, para eso le hacemos el borrar los duplicados. Y finalmente le borro ahí unas llaves que pueden aparecer innecesariamente. Y miren, este sería el conjunto total. De las soluciones que aparecen en los caminos entre cualquier pareja de soluciones del conjunto élite. Entonces, la idea es clara. Con esta función ya prácticamente tendríamos resuelto el procedimiento de path relinking. La idea sería generar un conjunto élite de soluciones. Podría ser con GRASP o con cualquier otro procedimiento. Y escogemos las mejores. O puede ser con genética. Y entonces encontramos todas las soluciones que están en el camino de ese conjunto de soluciones élite, que serían estas de aquí. Y evaluaríamos la función objetivo. Por ejemplo, si esto es un TSP, evaluaríamos cuál es la distancia recorrida en cada una de estas soluciones que quedan en el camino. Y evaluaríamos cuál es la mejor de ellas. Podría ser que ahí hayamos encontrado algo mejor que las que teníamos acá. Eso es path relinking.